Soy Raimundo Salas Alfaro, médico especialista en radiología. Y a la fecha vengo investigando las imágenes de estos triángulos, imágenes que yo personalmente realicé y que es motivo de la presente exposición. Bueno, los objetivos que nos hemos trazado son los siguientes. Primero, describir los hallazgos tomográficos. Evaluar el estado de conservación de sistemas y órganos. Diagnosticar alguna enfermedad relacionada a su muerte. Estimar la edad y sexo y demostrar alguna alteración o modificación artificial. En base a estos 5 parámetros vamos a desarrollar el tema. En primer lugar tenemos al espécimen llamado Bauita, que como vemos es un espécimen de edad muy, muy corta, que a primera vista saltan sus cualidades que tiene, ¿no? Como es el cráneo bastante agrandado. Tiene 3 dedos en los pies y en las manos. El espécimen está bastante deteriorado. Tiene suturas en la cabeza. O sea, es un espécimen prácticamente normal. Pero lo que llama la atención son los 3 dedos en los pies y en las manos. Aparentemente las órbitas son grandes. En este espécimen hemos visto de que ha sido eviscerado. Entonces, como ha sido eviscerado, no encontramos ningún órgano, tanto en el tórax ni en la cavidad abdominopélvica. En consecuencia, tenemos que hacer el estudio detallado de los pies y de las manos, que es el motivo de esta presentación. Bueno, vamos a comenzar con el volumen craneal. El volumen craneal tiene una capacidad de 1050 centímetros cúbicos. Esto demuestra que es 19% más. El espécimen más o menos se ha calculado en edad entre 6 y 8 meses, que lo normal es de 850 centímetros cúbicos. Entonces, tenemos que tiene un 19% más. Esto se llama una ventana especial para ver el interior del endocráneo. En el endocráneo vemos que hay restos momificados de masa encefálica. Entramos en detalle en las manos. Para mí fue una decepción hacer un examen tan minucioso de esto, y vemos que en la mano derecha está mutilada tanto el primer dedo como el quinto dedo, ¿no? Que quedan solamente restos y en la tomografía se ve solamente 3 metacarpianos. En la mano izquierda igual, han sido mutilados el primer dedo y el quinto dedo, como podemos apreciar en la diapositiva. Ha sido mutilado también. En los pies encontramos 5 metatarsianos, pero los cuales no están completos. Han sido modificados o cortados el primero y el quinto metatarsiano. En una vista lateral observamos lo mismo. El pie izquierdo ha sufrido las mismas consecuencias. Han sido mutilados el primero y el quinto metatarsiano. En las imágenes que vemos, laterales igual, o sea, es una comprobación de que este espécimen ha sido mutilado. La mutilación al parecer ha sido con fines rituales, y la conclusión que podemos llegar de este espécimen es de que con fines rituales pues, lo han modificado hace más o menos aproximadamente unos 750 años. Esa sería la conclusión en cuanto a Huahuita, que lo único que llama la atención es el gran volumen de la capacidad craneal. Una pregunta, doctor Raimundo Salas. ¿Este es un ser tridáctilo? ¿No era un ser tridáctilo? No es un ser tridáctilo. En el caso de Bobita no es un ser tridáctilo. No es un ser tridáctilo, ha sido modificado. Como digo, probablemente ha sido modificado con fines rituales. ¿Habría sido modificado antes o después de haber sido descubierta? No, me parece que ha sido antes, porque el espécimen está que se deshace. No creo que alguien pueda atreverse a cortar algún dedo, porque se desarma toda la momia. Bueno, esta es la momia más famosa después de Tutankamón, va a ser la momia más famosa. A simple vista podemos ver lo más llamativo, que está en posición fetal, observándose 3 pies, 3 dedos en los pies y en las manos, ¿no? Ahí tenemos una vista general del esqueleto, una cabeza alargada, no tiene pabellones auriculares, tampoco tiene cabellos, pero sí podemos ver que todas las articulaciones
grandes, como es el hombro, la pelvis, los codos, los tobillos, están intactos, completamente intactos. Así vemos también la columna vertebral en su totalidad con las costillas. Ahí podemos apreciar la mano. Este sí es un ser tridáctilo, que después entraremos en detalle para ver si es que ha sido modificado o no. Esta es una imagen donde demuestra que tiene pezones, tiene glándulas mamarias, ¿no? Pero lógicamente que en la imagen, por efectos de la gravedad, como está en posición sentada, el tejido laxo se ha consumido y solamente quedan los pezones. Esto demostraría a favor de que es de sexo femenino. Siguiente. También hemos visto la cicatriz umbilical que ahí vemos con la flecha y se puede leer, y acompañado de las dos mamas. Siguiente. Otra característica importante en los pies es que posee huellas lineales, horizontales, no son arqueadas, que es lo que conocemos normalmente, ¿no? Sí. Siguiente. Bueno, vamos a empezar a describir la parte del cráneo, y vamos a dividirlo en lo que es el neurocráneo y el esplanocráneo o cara. En la bóveda craneana vemos que posee suturas. Ahí tenemos la sutura coronal y la sutura sagital. Siguiente. Posteriormente vemos la sutura occipital y lateralmente la sutura temporal. O sea que este espécimen tiene las suturas. Siguiente. La capacidad craneal también ha sido medida, es de 1650 centímetros cúbicos. Es igual, o sea, 19% más. Lo normal es un aproximado de 1400. Siguiente. Esta es una ventana para ver cómo han quedado momificados los restos del encéfalo, que todavía está dentro de la cavidad craneana. Siguiente. Tal es el grado de conservación que, si ponemos al lado derecho una imagen, vemos que al centro divide lo que se llama la hoz del cerebro, que es una parte de de la dura madre, ¿no? La dura madre es una lámina muy delgada que separa el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho, y a la mitad separa el encéfalo del cerebelo. Está completamente conservado. Se habló mucho también de los globos oculares. Decían que era muy grande, pero a la medición vemos que es una órbita completamente normal. Mide 41 milímetros, que es lo normal, es lo habitual. Bueno, en cuanto a los dientes, podemos ver que los dientes están en mal estado, pero están todavía representados, ¿no? Tiene el tercer molar, lo cual nos indica que es una persona ya mayor. Bueno, esa es otra representación de la arcada superior, donde vemos el paladar duro y la conexión del atlas con el agujero magno. Y tenemos la segunda vértebra, que es el apófisis odontoides del axis. Bueno, una cosa que me llamó la atención fue el desplazamiento de la mandíbula hacia adelante. Eso es una subluxación de la articulación temporomandibular derecha, que más o menos se desplazó 9 milímetros. Eso por efectos de la gravedad. O sea, esta luxación es post-mortem. Lo normal es que encaje bien el apófisis coronoides con la cavidad glenoidea del hueso temporal. Acá tenemos una representación posterior-anterior de las costillas. Entonces, este espécimen tiene 12 costillas. Una vista anterior, donde también se ve los cartílagos de las costillas. Una vista lateral donde vemos las costillas flotantes, que son la 11 y la 12. Bueno, esta imagen no nos ayuda mucho, pero el grado de conservación nos permite ver la laringe, la tráquea, el corazón y el diafragma, que lo vamos a ver posteriormente. Bueno, esta imagen también no nos ayuda mucho, pero hemos observado una lesión cavitaria en el pulmón derecho. Esto es una representación tridimensional, donde vemos que los diafragmas están completamente presentes, así como el corazón. En la cavidad abdominopélvica, lo único que queda, bueno, son restos momificados de intestinos y los famosos coprolitos. Los coprolitos son heces desecadas petrificadas. Haciendo un examen de esos coprolitos, podemos ver de qué se alimentaba María. Bueno, como hay la duda de que este espécimen haya sido manipulado,
tenemos que todas las articulaciones, tanto de los hombros, de las rodillas y de la cadera, no han sido manipulados. Vamos a ver la columna. Esta es una representación donde vemos el atlas y el axis con su apófisis odontoides, que se conecta perfectamente con el agujero humano del cerebro. En una representación también tridimensional vemos cómo se articula el apófisis odontoides con el atlas y este con el agujero magno. En cuanto a las vértebras, no tenemos mayor variación. Tiene 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 4 o 5 sacrocoxígenes, que no están representadas por el deterioro de los huesos. Me llamó la atención ver esa vértebra, porque vemos que no está completa, ¿no? Y al hacer un aumento, vemos que se trata de una fractura por aplastamiento con reacción esclerótica, lo cual indica que después de la fractura, María seguía viviendo. Es una representación posterior de la fractura por aplastamiento. Bueno, acá queríamos representarnos muy claro. Se trata de una hernia discal de L3 con L4 y L4 con L5. Al referirme a L, es las vértebras lumbares. Es una llamada discopatía o sufrimiento discal. Acá tenemos la representación de las manos, que es lo más importante, así como los pies. Tenemos un esquema. Bueno, acá tenemos un esquema de la articulación radiocarpiana, donde vemos los 8 huesecillos que conforman el carpo, que vamos a ver a continuación cómo es de María en detalle. Ahí tenemos la mano derecha de María, donde vemos que se articula perfectamente la articulación radiocarpiana, y esta a su vez da nacimiento a las 5 falanges que tiene, las cuales todavía poseen sus cápsulas en cada interlínea articular. Ahí tenemos la articulación radiocarpiana con los 8 huesos que conforman el carpo, ¿no? Ahí tenemos, como es la mano derecha, tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, lo vamos a ver después. Y en la segunda fila está el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Esta es la vista lateral donde se ve el pisiforme. Lateralmente vemos el hueso ganchoso, el piramidal y el cúbito a un costado. Bueno, esto para representar en otra ventana, que tiene 5 falanges. Si se dan cuenta, en las dos últimas falanges del dedo inferior hay una separación. Esa separación no es que haya sido un montaje, sino el espécimen en esa parte se ha roto el dedo. Entonces se ha tratado de poner tal como era, pero sin usar ningún pegamento para no crear sospechas, y ha quedado así, ya que los cortes de alta definición permiten ver la separación que hay entre las dos últimas falanges con la tercera. Ya, esta es la mano izquierda, donde sí, no ha sufrido ninguna avería, pero vemos que las cápsulas articulares están intactas y la correlación entre cada interlínea articular es perfecta. Asimismo, tenemos la mano derecha igual que la otra mano derecha, con los 8 huesecillos del carpo y la articulación radiocarpiana. Una vista lateral para ver el hueso ganchoso y el piramidal, que no se ve en la vista posterior anterior. Siguiente. Igual las 5 falanges bien articuladas con sus cápsulas articulares, ¿no? En otra ventana. A la medición tiene 20 centímetros la mano izquierda, igual la mano derecha, con una diferencia de unos cuantos milímetros. Haciendo una comparación de la mano derecha de María con la mano derecha de Guavita, vemos que hay una diferencia abismal. En la mano de Guavita, en la mano derecha, vemos que ha sido mutilada. En cambio, en la mano derecha de María conserva toda su anatomía perfectamente bien y no hay signos de haber sido mutilada. Igual, la mano izquierda de María y la mano izquierda de Guavita, donde vemos que le falta el primero y el quinto metacarpiano.
En cambio, en la mano izquierda de María no ha sufrido ninguna alteración. En cuanto a los pies, esta es una representación tridimensional, donde vemos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, los pies de María. En esta diapositiva podemos ver que le falta las falanges del dedo del centro del pie izquierdo. También se ha roto. Bueno, esto es una vista lateral del pie derecho de María, donde vemos el peroné, la tibia que se articula con el astrágalo, y debajo del calcáneo, a un costado el cuboides, que son los huesos del metatarso. El pie derecho, en una vista antero-posterior, y vemos los huesos que conforman el metatarso. Ahí tenemos el hueso escafoide señalado con una flecha, igual el cuboides medial, el cuneiforme intermedio, el cuneiforme lateral y el cuboides. Otra vista del pie izquierdo, donde se demuestra el peroné, la tibia, el astrágalo, el calcáneo y el cuboides. Que eso es lo normal en el hombre, y vemos que también es en una vista antero-posterior también vemos que existen los huesos del tarso, y el hueso, el dedo del centro se ha roto, ¿no? Porque es una momia bastante frágil. Esto también es una de las tomografías primeras que se hizo, donde se demostraba las articulaciones de los tres dedos que tiene cada pie. Esta es otra toma con otra ventana para demostrar que tiene cinco falanges. Cinco falanges tiene también en los pies. Ahí tenemos una vista lateral del pie derecho contando las cinco falanges, y vemos que las articulaciones poseen su cápsula articular. Esto es del pie izquierdo, también para contar las cinco falanges con sus respectivas cápsulas articulares. Para medir, o sea, la medición se ha hecho así en milímetros, pero traduciéndolo a centímetros tenemos 22 centímetros y tanto. El pie derecho igual, también tiene 22 centímetros y tantos milímetros. Muy bien, ahí tenemos la comparación de los pies de tanto de Guavita como de María. Realmente, pues Guavita ha sido mutilada, pero en esta imagen central lo que me llama la atención, y tengo unas dudas, es la separación entre cada falange, porque cada falange, cada dedo nace de los huesos del metatarso, y esta es la gran duda que tengo, porque hay mucha separación. La separación es de 9 milímetros, que es demasiado, porque las falanges en el ser humano están bien unidas. Bueno, acá tenemos la densidad que ha sido medida en unidades Hansfield, para ver que todas las estructuras que se ha estudiado corresponden a hueso, que más o menos son entre 1200 y 1400 unidades Hansfield. Conclusión. Bueno, según los objetivos que nos hemos trazado, podemos decir que María aparentemente es de sexo femenino por los pezones y la pelvis ginecoide que tiene. La edad estimada es entre 40 y 45 años por las suturas fusionadas, el mal estado de los dental, la lesión cavitaria que existe en el pulmón, aplastamiento vertebral de la séptima vértebra dorsal. En consecuencia, la muerte sería una muerte natural. La capacidad craneal es del 19% más, y la presencia de tres dedos y manos y pies con cinco falanges presuntivamente, porque tenemos que seguir investigando, hay ciertas dudas, tenemos que seguir investigando. Por eso es que, de aprobarse el proyecto de ley, tendrían que ser estudiados estos especímenes multidisciplinariamente, ¿no? Con las personas, con los científicos, los investigadores que correspondan. Un agradecimiento al Instituto INCARI, a mi colaborador Nil Marca y a mi amigo Luis Ríos. Y un saludo para mi nieto, que es el más chiquito ahí. Muchas gracias. Bienvenido, doctor José de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José de la Cruz Ríos López, soy biólogo, soy asesor científico del Instituto INCARI. Como ya vimos las explicaciones sobre ADN, esto nos está llevando a encaminarnos a pensar sobre la presencia de dos especímenes que probablemente podrían corresponder a dos especies. Pues bien, el objeto de mi análisis fue precisamente no basarme en el ADN, sino en las características diagnósticas, que es un estudio propiamente de la biología.
El objeto de del análisis fue precisamente identificar dos posibles especies, que serían, en el caso de los pequeños de 60 centímetros, el objeto de análisis fue Josefina, que sería propiamente un holotipo analizado, y posteriormente María, a quienes hemos designado con nombres como reptil humanoide en el caso de Josefina y Yamín palpanensis en el caso de María. En este sentido se encontraron una serie de seres con características muy similares en el caso de los de 60 centímetros y que es el objeto del holotipo principal de descripción científica. Y los resultados de análisis de características morfológicas y biológicas fueron los siguientes. Con respecto al lugar de procedencia, por ahora se desconoce dónde fue hallado. Sin embargo, se sabe que sería entre las localidades de Palpa y cercano a Nazca, lo cual también se ha mencionado que podría corresponder a una cueva o yacimiento de tierra de diatomea y que se encontraría en lo alto de un cerro. Y esto da sustento al hecho de que estos cuerpos están cubiertos de tierra de diatomea para su conservación. Vemos aquí las características básicamente de este espécimen holotipo, denominado reptil humanoide, en el que se preservaron en tierra de diatomea o el sílice, que propiamente ha desecado estos cuerpos y que aún contienen órganos. Es de forma humanoide con características similares a las de los reptiles, esto es que no tienen pelo, no tienen pabellón auricular, no tienen tabique nasal, no hay tetilla, la piel es de tipo queratinizada o como escama, entre otras características. Una estatura de 58.5 centímetros, la cabeza es macrocéfala y en vista lateral podríamos decirlo que es de forma almendrada. Tiene un hocico corto, el condilo occipital es pronunciado, el cuello es retráctil, un hueso como escápula que formaría la cintura torácica y con clavícula fusionada, el cual corresponde a lo que se llama una fúrcula. Un hueso como antebrazo y lo mismo en la pierna, carente de radio cúbito, tibi peroné. La mano se encuentra en pronación, en el cual hay tres dedos y termina con una garra aplanada. Su pelvis son huesos separados de forma semicircular, por lo tanto no hay una estructura pélvica como comparativa al ser humano, es diferente. Con respecto al sexo, podríamos decir que son gonocóricos, esto es que hay hembras y machos. Su reproducción sería de tipo ovípara y su alimentación sería a través de líquido y su andar sería de tipo bípedo plantígrado. Aquí tenemos algunos datos de las mediciones que se hicieron del espécimen y podemos señalar que correspondería a mediciones en la simetría bilateral correspondiente de un lado izquierdo a un lado derecho, correspondiente a que no hay una alteración entre esas mediciones. Esto es que hay una simetría armónica en ese sentido. Y fue derivado a través del análisis de aproximadamente 8 especímenes que se han podido analizar. Posee una cabeza de un canon de alrededor de 8.2 y el peso de la cabeza, que fueron dos analizadas, se determinó un peso entre las dos, una media de 0,377 gramos. Lo que encontramos es una cabeza totalmente muy liviana, muy ligera. Con respecto al cráneo, las partes más importantes y relevantes, tomando en cuenta los cortes tomográficos, vemos un área en la parte occipital hacia la parte frontal, que hay un área de neumatización del occipital. En la siguiente imagen vemos trapéculas del occipital que genera posteriormente la neumatización. Vemos una amplitud demasiado grande del cráneo. En la imagen número 3, en la imagen número 4, vemos una derivación correspondiente a la reducción hacia el inicio de lo que sería propiamente el cerebro de su parte anterior y correspondiente a lo que sería el hocico corto que posee este espécimen. Y vemos un seno frontal que se ubica en la parte superior de lo que serían las narinas o los orificios nasales. Este espécimen muestra suturas craneales, es lo que hemos podido determinar a través de estas imágenes, podríamos decir que en su parte posterior se encuentran la mayoría de esas líneas de sutura, en tanto que su parte anterior, solamente sobre el área del viscerocráneo, hemos encontrado esa sutura.
con respecto a su parte superior. Con respecto a la base del cráneo, en su parte inferior, solamente pudimos identificar dos pequeñas suturas que dividiría o que propiamente correspondería al foramen magnum, que hay que señalar que este espécimen tiene un foramen magnum de forma cuadrada, ¿sí? Totalmente diferente al de cualquier especie conocida en la Tierra. Y por detrás se ubicaría lo que es el atlas, como el primer hueso que sustentaría la columna en general. Aquí hay un detalle muy importante, que esto tiene que ver también con la ligereza con que tiene este cráneo, y encontramos fenestras. Esto es propiamente tres aberturas que están situadas detrás de la órbita ocular en la región temporal. En las especies terrestres que tenemos clasificación científica, conocemos de tres tipos: los eriápsidos, los sinápsidos y los diápsidos. Los diápsidos corresponden en su general a especies de tipo reptil, y encontramos dos agujeros detrás de la órbita ocular. Aquí lo importante y lo interesante en estos especímenes es que vemos la presencia de tres fenestras o tres orificios, lo que científicamente no corresponde a una identificación que se haya dado por parte de la ciencia. Con respecto a la parte interna de estos cráneos, podemos identificar lo que pudiera ser una posible bula timpánica, y de esta presenta un par hacia los lados del cráneo, que están situadas a un cuarto de la región anterior y aledaña al área del viscerocráneo. Y con respecto a la presencia del cerebro, este se encuentra desecado y se encuentra en el interior del ser. Como les he dicho, son seres que tienen órganos todavía en su contenido interno, que representaría aproximadamente un 15% del tamaño reducido al original que hubiera tenido este ser, que sería demasiado grande ese cerebro. Y vemos la posición del cerebro desecado hacia la región occipital, que corresponde propiamente a la posición supina en la que estos cuerpos estaban postrados. Hicimos un estudio comparativo entre los perímetros craneales de diferentes especies terrestres, en este caso de mamíferos cuadrúpedos, y lo que nos encontramos es que el perímetro craneal es demasiado grande de este espécimen, pequeñito de 60 centímetros, lo que nos confirma nuevamente que es un espécimen macrocéfalo, con un cerebro muy grande. Y el común denominador con las especies terrestres es que entre cada una de ellas encontramos una reducción de ese perímetro craneal, de tal manera que no hay una coincidencia en que este cráneo pueda ser de algún animal mamífero cuadrúpedo, como se ha mencionado o se ha tratado de señalar para desacreditar el caso. Vemos la parte del viscerocráneo. Un aspecto muy importante es que tiene elementos en su conformación, como la abertura ocular. También hemos identificado pequeños orificios que serían los nervios ópticos. También por la parte superior del viscerocráneo hemos determinado la presencia de estos orificios, que ciertamente habría permitido la conexión del cerebro hacia las partes de la piel, hacia las partes que le dan sustento de ser un espécimen biológicamente. También vemos áreas de neumatización en el cerebro, que nuevamente nos ratifica que estos cerebros son muy livianos. Si regresamos la anterior imagen, vemos aquí dos placas muy interesantes que conformarían propiamente la estructura bucal, y de esta vemos dos placas anchas que son de tipo movible, como si fueran bisagras. No tienen dientes estos especímenes, pero vemos ahí dos estructuras o dos placas de tipo ósea. Aquí vemos, aparte de la abertura bucal, vemos una abertura de tipo alimenticio. En su parte posterior de la abertura bucal se sitúa un pequeño orificio. Anteriormente el doctor Jesús Salce señaló en sus observaciones que este ser podría haberse alimentado de líquido. Los exámenes de tomografía nos demuestran que efectivamente así pudo haber sido, ya que no tiene un sistema masticatorio, y lo que pudo haber servido de alimento lo pudo haber adquirido a través de un proceso de succión de líquidos, de tal manera que solamente deglutía, y que ese líquido deglutido iba a parar en la parte inferior, que correspondería para nosotros la papada. En este caso, en ellos sería una especie
de bolsa, una especie de contenedor a donde iría ese líquido consumido y que posteriormente tendría un proceso de absorción que desconocemos por ahora. Aquí una característica importante de estos especímenes es la presencia de lo que es la fúrcula. La fúrcula propiamente es la unión de las clavículas y esto solamente lo podemos referenciar en la presencia de dinosaurios extintos, los llamados terópodos, y del cual sabemos que se derivan las aves actuales que tienen esa misma característica. Son solamente esos dos grupos conocidos, uno ya extinto y uno actualmente las aves, que se corresponde con la anatomía de las clavículas de este ser. Y que comparándolo con lo de las aves es totalmente diferente su morfología. Aquí es un aspecto muy importante con respecto a que este espécimen hemos identificado trayectos de tipo nerviovasculares que provienen precisamente del cráneo, del cerebro, hacia las partes del cuerpo. Y aquí podemos ver en las tomografías los conductos que salen a través de las primeras vértebras y que estos conductos salen en la periferia de esas vértebras. No posee propiamente un orificio cada vértebra de cervical, sino que estos paquetes salen alrededor de ello. Y eso quizás explicaría el motivo por el cual tiene un foramen magnum de tipo cuadrado. Continuando con esta misma imagen, vemos ahí los trayectos de esas neurovasculares, paquetes neurovasculares que se conectan sobre todo en el área escapular que corresponde propiamente a un hueso, como sería el omóplato, pero solamente es una unidad y hay vértebras de distintas morfologías que posiblemente señalaremos y que hace la conexión de esos paquetes neurovasculares precisamente con la columna vertebral. Con respecto al hecho de que estos especímenes que contienen huevos, y tenemos datos de mediciones que hemos hecho, lo característico es que en su forma simétrica correspondería a huevos que podemos encontrar en los reptiles, que es de forma simétrica, no piriforme, como sería en el caso de las aves, simétrica porque tienen una base del mismo amplitud inferior y superior. Y lo que podemos ver en el interior de estos huevos es un material ya calcificado, que está conglomerado y no vemos una evidencia de desarrollo embrionario por el hecho de que, al igual que los reptiles, solamente este ocurriría una vez que se ovoposita el huevo o que se libera al ambiente para empezar el proceso de embriogénesis. Por lo tanto, aquí no vemos el desarrollo de un embrión y es coincidente con la biología de reptil. Lo más increíble y que hemos encontrado es la formación de un cuarto huevo en este ser. Evidentemente tenemos un sistema productivo biológico ya caracterizado que hemos podido hacer, que es el aparato reproductivo de este espécimen, y está conformado vemos aquí una elongación de lo que vendría siendo un oviducto, algo también parecido a los reptiles, pero con diferencia con una diferencia con respecto a la forma de la liberación de los huevos. Y aquí vemos claramente que está el contenido en varios puntos diferentes de las tomas de tomografía, la presencia de ese huevo en etapa de desarrollo. Aquí tenemos ilustrado ya lo que es el sistema o el aparato reproductivo identificado ya plenamente de este espécimen, donde podemos ver una cloaca, podemos ver una vagina, un cérvix que permite la entrada del espermatozoide hacia el útero, vemos una estructura como útero, vemos lo que sería un infundíbulo, que es precisamente donde el huevo estaría en proceso de desarrollo y que posteriormente sería liberado porque su inserción ocurre dentro de lo que es la cavidad abdominal para que los huevos puedan ser depositados en esa área y continúe con su proceso de maduración. Aquí un dato muy importante es con respecto a las manos tridáctilas. Si bien podemos identificar que la mano está constituida por un solo hueso carpiano de tres dedos y que cada dedo está conformado por tres falanges
y que muy probablemente este dedo está terminando en una garra de forma aplanada. Esta característica de la tridactilia de los tres dedos y además de que la mano se encuentra en pronación es propia de terópodos o dinosaurios extintos. El pie tridáctilo es otra característica también de este tipo de ser, ¿no? Entonces, lo que podemos nosotros evidenciar es una anatomía totalmente diferente a una anatomía que estamos acostumbrados a ver con respecto a un humano. Es totalmente diferente, pero es muy similar a la que pudiéramos ver en un ave, por ejemplo, en lo que pudiéramos comparar en ese sentido, ¿no? Y en el cual el hueso único, que sería el hueso que conforma la pierna, serviría propiamente de planta del pie, ¿sí? Y eso lo vemos en el caso de un ave llamada el casuario. Esa ave tiene esa misma similitud al que estas criaturas tienen. Y vemos áreas de cavidades que conforman la estructura ósea. Bueno, regresando nuevamente a las cuestiones de las cavidades óseas, entonces aquí encontramos que estos seres tienen huesos huecos. Se ha hablado, se ha argumentado falazmente de que corresponderían a huesos de animales armados. Evidentemente, este tipo de característica en estos huesos es imposible de encontrar en algún mamífero, ¿sí? Y se descarta totalmente esa cuestión y solamente podemos referirnos a huesos de dinosaurios extintos. Y si queremos algo más reciente, más actual, en las aves también tienen esa característica. Otro detalle importante es que las vértebras se encuentran huecas, ¿sí? También no corresponde a una característica de ningún animal mamífero terrestre, pero podemos referenciarnos a un espécimen extinto. En este caso, que ejemplifiqué para poder tener una noción de ello, a un dinosaurio que se denomina Memenquisaurio, que es un dinosaurio que poseía vértebras huesas en el cuello, ¿sí? De tal manera que estas similitudes no se nos hacen extrañas, son conocidas por la ciencia. Hay un detalle aquí muy importante, alegando nuevamente a la cuestión de que si estos cuerpos son armados o realmente qué es lo que son, pudimos determinar que en el caso del húmero, que aparentemente a través de los rayos X aparentemente podría corresponder a un corte, no lo es. Y bien, hay que poner en noción a la gente que dice que es un corte cuando lo haces en un hueso es recto. Aquí lo que vemos son bordes de tipo dentado o aserrado y que este hueso no ha sido en lo mínimo alterado o cortado o modificado, puesto que tenemos la presencia del epífisis o la cabeza humeral inferior que haría la articulación con el resto de la otra extremidad. Con esto queda claro que aquí no ha habido absolutamente ningún agregado a estos cuerpos. Y esto nos está demostrando científicamente las evidencias de las tomografías. Y aquí nuevamente se ratifica el hecho de que la extremidad de ese espécimen, en el caso de Josefina, no ha sido alterado de ninguna manera. Que solamente hay una asimetría, sí, y no podemos responder a qué se debe ese hecho, pero hay una longitud correspondiente entre cada una de esas extremidades. Por lo tanto, solamente es una diferencia en el grosor, en el ancho, lo que totalmente no significa y no pone como argumento de que esto pueda ser alterado. Aquí ya tenemos identificado y todo lo que es la columna vertebral, lo tenemos ya debidamente caracterizado, en el que podemos constatar que hay 31 vértebras y distribuidas de la siguiente manera: un atlas, 4 vértebras cervicales, 4 vértebras escapulares, 14 vértebras costillares, 3 vértebras pélvicas y 2 últimas que serían vértebras sacros. Y que posee 11 costillas, 9 de tipo anilladas y 2 flotantes. Cuenta con al menos 5 diferentes tipos de vértebras en toda la columna vertebral. En el ser humano igual hay diferencias entre el tipo de vértebras que hay en la columna vertebral. No podíamos esperar otra cosa también en este tipo de especímenes. Los huesos pélvicos se sostienen con las 2 últimas vértebras que forman el sacro en su parte posterior y hemos evidenciado que en este espécimen Josefina, el reptil humanoide presenta una lesión
que se hace patente en la séptima vértebra del costillar con una compresión de la vértebra. Aquí vemos nuevamente la estructura sacro que conforma dos vértebras en la parte terminal de la columna de este espécimen, ¿sí? Esto es importante señalar que al igual que otros grupos de dinosaurios extintos, en el caso del Herrerasauridae, que es un dinosaurio sauríquios, presentaba también dos vértebras que hacían la función de sacros. Aquí hicimos una conformación de la anatomía esquelética en base a toda la evidencia registrada a través del análisis de las tomografías, donde podemos determinar que estos seres tenían una estructura perfectamente articulada, posee un hueso ancho como escápula unida a siete vértebras que formarían la cintura torácica, que es una característica jamás registrada en ningún grupo animal conocido. Las clavículas se encuentran fusionadas formando la fúrcula. Posee solamente un hueso como antebrazo, lo mismo que para la pierna. Posee solamente tres dedos, tres falanges en manos, con garras aplanadas, y en el caso del pie presenta tres falanges. Aquí en la parte del cráneo vemos la presencia de áreas de neumatización u orificios, lo cual también contribuye nuevamente a la ligereza que tienen estos cráneos. Vemos también ahí la representación de la forma de las costillas de tipo anilladas con respecto a la fúrcula, con respecto al omóplato o a la estructura escapular que forma propiamente la cintura torácica. Lo que es la neumatización o el seno frontal que presentan estos especímenes posteriormente al nivel superior de los orificios nasales. Un aspecto muy importante es poder determinar el ancestro común de este ser. Pues bien, debido a que no existe diferenciación de hueso como radio y cúbito en antebrazo, tibia y peroné en el caso de la pierna, por homología evolutiva, este no correspondería a un origen biológico o un ancestro común con las especies que conocemos hoy día. Aunque sí guardaría cierta relación anatómica o de analogía de las manos con especies extintas de terápodos, en este caso que pudiera ser el Velociraptor, y parece ser que dentro de la línea evolutiva estaba también el Archaeopteryx, que puesto que presentan esta característica de la tridactilia, de tres falanges en la mano, y el hueso único que formaría el carpo, ¿sí? El siguiente espécimen corresponde a Yamil Palpanensis, que correspondería a la momia María. Este espécimen tiene características similares a Homo sapiens, es evidente. Su estatura es de 1,70, pero lo interesante de esto es que tiene tres manos, las manos de tres dedos con cinco falanges, tanto de los pies, en las manos como en los pies. No tiene pelo, no tiene pabellón auricular, sus ojos son relativamente grandes y una nariz muy pequeña. Tiene protuberancias en la piel, que eso vamos a verlo posteriormente. Y el hueso calcáneo no tiene una tuberación. Vamos a encontrar aquí aspectos que tienen que ver precisamente con el aspecto de la locomoción y que corresponde precisamente a un desarrollo específicamente de esa especie en particular, donde la fijación del telón Aquiles ocurre en el hueso astrágalo. En el ser humano, en la especie humana, este tendón se fija en el hueso calcáneo, pero en este caso de la momia María no tiene la protuberancia en el hueso calcáneo, es totalmente diferente. Y esto obedece precisamente a un proceso evolutivo con respecto a los dedos largos. Vemos aquí el tendón peroneo que está presente y que recorre propiamente los pies de María. Se puede observar el tendón peroneo, el cual se extiende en la parte externa del tobillo y por detrás del malleolo lateral, que se conecta en la base del tercer dedo lateral. En el caso de Homo sapiens, este tendón se inserta en el primer metatarsiano, lo que corroboramos aquí que esta momia no ha sido cortada, amputada, como se ha señalado, puesto que presenta ese tendón, está presente.
Nuevamente vemos aquí la estructura de los dedos, de los falanges de los pies. Es particularmente de llamar la atención la conformación de tres huesos de tamaño variable, de forma variable, y que da una angulación de 90 grados que remata estos dedos. Y evidentemente la presencia de huellas dactilares en forma de unos cojinetes de tipo circular. Aquí representamos ya lo que es propiamente la configuración de los pies de la momia María, en el cual lo evidente y lo que queda claro es la armonía que existe en la distribución de los huesos con respecto a los falanges. En conclusión, los especímenes analizados presentan características que en su conjunto esperaríamos de un especímen correspondiente a una especie propia, el reptil humanoide y Yamin palpanensis. Sus características fenotípicas se encontrarían más relacionadas con el grupo conocido como reptiles, sin pabellón auricular, ausencia de tetillas o glándulas mamarias, ausencia de pelo, ausencia de cinco dedos, etc. Los huevos del reptil humanoide en su morfología son de forma simétrica, similar a la de los reptiles. Conjunta una serie de características como las que hemos visto, la fórcula, los huesos huecos, la mano en pronación, la tridactilia y rasgos fenotípicos en el reptil humanoide, lo cual presenta el grupo terópodos de dinosaurios extintos de hace aproximadamente 65 millones de años. La presencia de un hueso como antebrazo y pierna corresponde a este espécimen humanoide, el reptil humanoide, distinto en su evolución a un ancestro común conocido en la Tierra, por lo que su evolución, así como su ADN, que ya hemos podido escuchar y que vamos a escuchar una ampliación de ello, de estos pequeñitos, es diferente a toda especie conocida en la Tierra. Bueno, este es el glosario que sale a partir de la observación de estos especímenes y que vamos a poner a manos del Congreso toda esta información. Aquí un poquito más y agradecimiento total al Instituto Incari, a José Casafranca, a Edwin Valenzuela por el apoyo que se nos dio y la confianza que se nos ha brindado para hacer esta investigación. A Galle igual por el apoyo científico y el apoyo que se nos ha dado a Tercer Milenio, de la misma manera, al licenciado Jaime Maussan. Agradecerle mucho esta investigación, ¿no? Que nos ha apoyado bastante, y pues a todos mis amigos que he conocido con esta investigación, a Joyce Mantilla, a Fernando Correa, José de Jesús Alce, a Héctor Salazar Vivanco, Salas Alfaro, Clara Martínez, al doctor Constantín Corocot, por todo. Igualmente, eso, ¿no? Nuestro reconocimiento. Sí, solamente quisiera señalar el aspecto de que recientemente el INE en México dio a conocer el hallazgo en un recinto de Teotihuacán, la presencia maya, y que se encontraron objetos arqueológicos con características de los seres que estamos analizando, que ha sido objeto de investigación científica, como viene siendo los seres de 60 centímetros que hemos denominado el reptil humanoide y que presenta tres dedos en manos. Esa sería una evidencia arqueológica de reciente publicación por parte de la autoridad mexicana. Ese sería todo. Gracias. Gracias, doctor José de la Cruz. Bienvenido, doctor José Salce. Muchísimas gracias, señor congresista. Buenos días a todos. Ya casi mediodía, por lo tanto, seré breve. Las ciencias forenses son el conjunto de disciplinas que intervienen en investigaciones sobre hechos o evidencias previas o preexistentes, y entre ellas se encuentra la medicina forense, la antropología forense, genética forense, odontología forense, criminología, criminalística, entre muchas otras ciencias. Me congratula la exposición de los resultados y las descripciones realizadas, de los cuales tomaron como base todos los análisis que nosotros realizamos en el 2017 cuando tuvimos acceso a estos cuerpos y especímenes, cuando se tuvo por primera vez acceso a ellos mismos. Así que seré como una especie de resumen de todos mis colegas científicos que me predecieron. Debemos dejar claro, tal y como señaló la doctora Clara, que se tratan de diferentes especímenes catalogados como: María, un cuerpo mayor a 1,68 m; segundo, Josefina y otros cuerpos de 60 cm; Guaguita, que es un especímen de tipo pediátrico, es decir, infante, la mano suelta de 30 centímetros aproximadamente de tamaño y piezas sueltas como son las cabezas.
todas elementos diversos dignos de estudio y de análisis. Por lo tanto, y por lo visto en las pláticas que me precedieron y que toman como base lo ya publicado y en razón del tiempo que se ha alargado, yo seré muy concreto y acortado, pero me pongo a su disposición para responder dudas que se puedan presentar en razón de mi especialidad como médico forense. La morfología y la fisonomía y la anatomía son ramas de la ciencia que se dedican a la descripción, y es por esto que encontramos un cuerpo específicamente de 60 centímetros de tipo armónico entre sus partes. Estructuras con fisonomía y compatibilidad entre todas ellas, en una integración anatómica de forma antropomórfica. Esto es que tiene cabeza, tiene tronco, tiene extremidades, tiene manos, tiene pies. Tiene una integridad estructural compatible y continua, y con esto quiero decir que no hay indicios de que hayan sido armados o fusionados de forma artificial, sino que expresan un desarrollo de forma natural entre estas partes del cuerpo en un solo individuo. Es un espécimen biológico funcional en su anatomía y fisonomía de una forma natural. Empezaré por la cabeza. El cráneo es de una sola pieza, aunque tiene sus suturas, como ya fue señalado. Suturas son las uniones de los diversos huesos que integran el cráneo, pero es una sola pieza, es decir, no fue tallada, no fue elaborada, ni fue realizada de otra pieza previa, sino que tiene un origen único. Tiene cavidades para órganos específicos, como son las órbitas de los ojos, la fosa nasal, la cavidad oral, las bulas timpánicas que ya fueron descritas. Tiene una fisonomía antropomórfica, es decir, dos ojos, una nariz, una boca, se parece, pero no es humano. La fosa nasal y la cavidad oral son funcionales derivado de un análisis que se hizo de las imágenes a las cuales tuvimos acceso. Funcionales me refiero a que la fosa nasal recibía aire para respirar, las cavidades orbitarias tenían ojos para ver y la cavidad oral tenía función de alimentarse. Las cavidades orbitarias son muy interesantes en estos especímenes de 60 centímetros porque superan por mucho los tamaños conocidos o referidos. Son amplias en su campo de visión, lo cual supera 180 grados y esto permitiría una capacidad de visión superior a todo lo descrito en la especie humana. La fosa nasal es corta y esto permite que la turbulencia que se genera al momento de la inspiración sea diferente. No hay pabellones articulares y la cavidad oral, como ya fue descrita, no tiene dientes, está disminuida en su tamaño y tiene una funcionalidad de deglución, mas no de masticación. Esta estructura vista desde un corte que permite conocer su interior nos enseña las estructuras de la cavidad oral con una función de bisagra, es decir, los huesos cuadrados frontales se abrirían con una función de bisagra que le permitiría el acceso al medicamento pero no a la masticación, haciendo una función de deglución. Se alcanza a ver muy bien el aparato, el trayecto digestivo que va sobre la parte del hueso inferior donde está el cuello y va hacia una región posterior, y aquí viene lo interesante, posterior a las vértebras. Las especies que se conocen tienen el aparato digestivo o de deglución o el esófago por la parte anterior, es decir, de frente al cuerpo vertebral, y aquí se observa que tiene un trayecto hacia atrás de los cuerpos vertebrales, posterior al cuerpo vertebral. La base del cráneo se encuentra modificada con un soporte central. Este soporte central coincide plenamente con la ubicación del agujero magno, el agujero magno con unas características específicas de tipo rectangular con bordes claros y no de tipo circular o de tipo ovoide como en otras especies. Se encuentra localizado en el tercio medio del cráneo, cuando en la mayoría de las especies se encuentra localizado en el tercio posterior. Los discos intervertebrales son amplios en los cuerpos vertebrales cervicales, que solamente son cuatro. Tiene un soporte central al cráneo, esto le da una movilidad amplia.
tiene paquetes vasculares que se alcanzan a observar y probablemente paquetes nerviosos visibles con trayectos diferentes. Esto es, en la parte posterior de los cuerpos vertebrales podemos encontrar ahí un trayecto descendente que podría ser lo que estábamos hablando del tracto digestivo o que podría estar incluso acompañado de un tracto nervioso, paquete nervioso. Y por la parte de enfrente de los cuerpos vertebrales y luego ya iniciando su ingreso al tórax en una diagonal, en una línea de color rojo, que sería el trayecto vascular. Esto llama mucho la atención, puesto que los cuerpos vertebrales, en vez de estar localizados en una forma posterior, están localizados en una forma medial del organismo. Hay una correlación directa entre los orificios del cráneo con surcos de entrada o de salida de paquetes neurovasculares. Esto es, el cráneo sí presenta orificios que permiten la entrada y la salida de paquete vascular y de paquete nervioso, haciendo una anatomía funcional muy difícil de replicar o de reproducir de forma artificial. Esta es la base del cráneo. En la parte del lado izquierdo de la pantalla, de un color más oscuro, se alcanza a ver el orificio del tracto digestivo. Y en la parte posterior, hacia el lado derecho de la pantalla, se alcanza a ver el cuerpo vertebral que soporta con los cóndilos la base del cráneo. Esto podría ser coincidente con una vértebra conocida como el atlas, que es la que soporta el cráneo y permite la articulación entre la cabeza y la columna vertebral. Los orificios de paquetes neurovasculares también se observan en esta diapositiva y esto nos permite corroborar la existencia de una funcionabilidad biológica que corrobora la existencia real de este espécimen y que no es armado de forma artificial. Se encuentra también el foramen magno, del cual ya hablamos, que es modificado ya que tiene una forma rectangular. Aquí estamos viendo una diapositiva, una toma de la cabeza hacia los pies y está a la altura de los hombros y estamos viendo precisamente la clavícula, que es única y no doble. Como ya describió el biólogo José de la Cruz, esta es una característica propia actualmente de las aves, pero con ancestros de tipo a los dinosaurios, y se alcanza a ver al medio de la diapositiva los cuerpos vertebrales y el conducto que queda en las apófisis posteriores de cada cuerpo vertebral. Este conducto es por donde pasa el trayecto digestivo y pasa el trayecto de paquetes neurovasculares. Aquí mismo se puede observar que ambos brazos húmeros son de consistencia hueca, aunque de consistencia muy sólida y rígida. Esto permite ligereza, pero también una consistencia dura. Aquí estamos viendo el tórax, la parte superior del tórax, con estructuras de paquetes vasculares y digestivos. Aquí lo interesante es que en una forma paralela a los cuerpos vertebrales, que es la parte central de la diapositiva, ahí se alcanzan a ver muy bien los trayectos vasculares y los trayectos de paquete nervioso, y por el centro, en una parte posterior, el inicio del tracto digestivo. También se alcanza a ver un platisma dorsal muscular y no óseo, es decir, que Josefina no cuenta con el hueso del omóplato en la espalda, pero sí tiene con una estructura muscular de mayor robustez que le permite un sostén y movimiento a las extremidades superiores, y podemos especificar que las costillas tienen una forma horizontal de forma continua, son huecas y son completas, es decir, no tienen unión en un esternón, sino que van de lado a lado. Esta imagen para mí es una de las favoritas, ya que nos permite detallar, 1. La cavidad torácica en una vista lateral, los trayectos vasculares y digestivos que ya describimos, que aquí se puede especificar cómo salen por la parte posterior de los cuerpos vertebrales y llegan hacia la estructura medial. Y se puede observar que la columna, los cuerpos vertebrales están en una posición medial o central del espécimen, teniendo una apófisis posterior muy larga o superior al promedio, lo cual hace que el espacio de la columna vertebral llene por completo o casi por completo toda la estructura torácica,
Las imágenes que se ven de color negro en el centro de la diapositiva confirman la existencia de una neumatización que muy probablemente haya sido el aparato respiratorio. Y tenemos la ubicación de la placa pectoral metálica incrustada, y llama la atención que esta placa metálica que se encuentra incrustada en la parte frontal del tórax tiene justamente una intrusión en la estructura anatómica, pero no se encuentra cosida o pegada de forma artificial, sino que se encuentra de forma armónica adherida a la superficie y con la superficie de la piel, haciendo una continuidad de la misma. También aquí podemos ver específicamente los cuerpos vertebrales y los espacios entre ellas, que son los discos intervertebrales, los cuales dan una amplitud de movimiento y una capacidad de movimiento al tórax muy amplia. Esta muestra toda la columna vertebral, es una vista completa de la columna vertebral. Se alcanza a ver en el cerebro una parte del hemisferio craneal, se alcanza a ver que se encuentra todavía una parte o remanente de lo que hubiera sido el cerebro. Se ve muy bien la base del cráneo, en donde se puede apreciar cómo hay una continuidad entre la cabeza y la columna a través de una vértebra que ya denominamos atlas, pero que no tiene la segunda vértebra, que es el odontoides, y esto le da una mayor amplitud de torsión al cuello. Luego tiene una desviación a nivel del tórax, una desviación de la columna, una escoliosis. Esta desviación puede ir muy relacionada a la lesión que existe en el cuerpo vertebral, que ya había mencionado mi compañero José de la Cruz. Hay una lesión del cuerpo vertebral, la séptima torácica, y entonces la desviación de la columna vertebral podría ir en relación a esta lesión. Los paquetes vasculares de forma paravertebral, es decir, a los lados de los cuerpos vertebrales, y los trayectos digestivo y el tejido abdominal graso en la parte inferior, por donde se encuentran ya los huevos. Esto nos habla de una anatomía y fisonomía muy concreta y muy específica, lo cual hace improbable su falsificación. Esta es una vista lateral, también una de las favoritas. En el cráneo podemos ver en la parte posterior del cráneo la presencia de lo que hubiera sido, o lo que sospechamos hubiera sido, la masa encefálica. Luego en el cuello vemos la posición central de los cuerpos vertebrales y en la posición central del sostén del cráneo. Luego ya en la parte torácica, que la podemos dividir en tres tercios, en el primer tercio o tercio superior, el primer punto blanco que se encuentra ahí es precisamente la placa metálica de la que hemos hecho referencia, la cual se encuentra incrustada, adosada a la piel, sin ningún remanente de tipo quirúrgico, pero que llama la atención su correlación en la posición con los defectos de la columna. A esa misma altura podemos comprobar nuevamente el trayecto digestivo y el trayecto vascular. Justamente por enfrente de los cuerpos vertebrales y por detrás de la placa podríamos especificar la presencia de un órgano que no sabríamos en este momento la definición, si es el corazón o si es un estómago o primer estómago, ya que es una función de deglución que se conecta con el aparato digestivo. Tendríamos que hacer análisis más profundos al respecto. Y vemos la posición en el tracto, en el tercio medio y en el tercio final del tórax, vemos la posición central de los cuerpos vertebrales, y entonces esto vuelve a corroborar que su bipedestación y su centro de gravedad se encuentra totalmente modificado a una especie bípeda. Sin embargo, observamos que ella sí es una locomotora bípeda, ya que tiene dos miembros inferiores. Luego, en el último trayecto, ya en la cavidad abdominal, alcanzamos a ver los dos huevos. Por la parte posterior están los cuerpos vertebrales, y al final de los cuerpos vertebrales encontramos la fusión de las últimas dos vértebras, que permitiría la articulación con los miembros inferiores. Llama la atención la ausencia de una pelvis como tal. Esto es que los miembros inferiores no podrían tener una amplitud circular
del miembro, sino que solamente podrían tener un movimiento anterior y posterior, es decir, lineal exclusivamente, y no poder tener la amplitud que conocemos. Esta es la misma imagen, pero ya en una reconstrucción tridimensional. Aquí se puede apreciar el órgano que yo les estaba mencionando, por donde se encuentra el punto azul de la placa metálica en el tórax. En la parte de atrás se aprecia ese órgano, que tendríamos que decidir y discernir sobre si es el corazón del aparato vascular o si forma parte del aparato digestivo, ya que se encuentra en unión con el trayecto digestivo que viene por la parte posterior de las vértebras. Se alcanza a verificar con mayor detalle la lesión de la vértebra y la desviación de la columna entre ellas. Esa desviación de la columna podría ser consecuencia de un accidente grave que tuvo el espécimen. Si estuviéramos hablando de cualquier especie viva, esa lesión del cuerpo vertebral muy probablemente hubiera dejado inválido al espécimen, es decir, no podría caminar. Sin embargo, guarda una relación muy directa con la placa metálica que se encuentra enfrente y quizás haya sido alguna forma de compensación que le haya permitido continuar su desplazamiento. En la parte inferior de la columna podemos observar nuevamente las fusiones de las vértebras finales, ya casi para denominarlas un sacro, y enfrente se encuentran los huevos. Ahí mismo, en los cuerpos vertebrales, se encuentra una separación o una angulación que es una respuesta fisiológica normal al proceso de gestación. Esto es, muy difícilmente alguien hubiera podido replicar de forma tan armónica algo que sucede de forma natural en un proceso de gestación. El cuerpo se adapta y cambia su estructura para poder recibir este proceso de gestación, y ahí se aprecia claramente cómo los cuerpos vertebrales cambian su posición, amplía el espacio intervertebral y tiene una relación armónica funcional con ese proceso de gestación, insisto, corroborando la originalidad y la biología natural de este espécimen. Aquí se ve una ampliación de esa imagen abdominal, y justamente ahí hago referencia de la separación del cuerpo vertebral superior con el inferior en el cartílago articular intervertebral, que hace la recepción biológica del proceso de gestación. Es un desplazamiento vertebral que da amplitud a la cavidad abdominal. Los cuerpos vertebrales y las apófisis posteriores caudales se van reduciendo en su tamaño, a diferencia de las torácicas. Quiere decir que aquí en este trayecto ya el espacio posterior al cuerpo vertebral ha sido disminuido y por lo tanto ya no hay un trayecto como lo estábamos mencionando en el tórax. Sin embargo, sí alcanzamos a ver trayectos vasculares a los lados de las vértebras, los paquetes vasculares obviamente para la irrigación del área abdominal. Finalmente podemos decir que es un espécimen con una cavidad craneal con contenido probablemente cefálico, cerebral, una cavidad oral con un trayecto digestivo posterior a los cuerpos vertebrales, una cavidad torácica con paquetes vasculares y probablemente nerviosos, lesiones de cuerpos vertebrales corregidos, que esto es lo interesante, ¿quién hizo esa corrección de esas lesiones? ¿Cómo fue hecha esa corrección de esas lesiones vertebrales? Una cavidad abdominal con un contenido gestacional de 4 huevos. Al principio habíamos descrito solamente las 3 piezas mayores, pero del lado izquierdo, en un punto blanco, ahí se encuentra el cuarto huevo, que ya fue perfectamente descrito en un conducto o viducto, lo cual vuelve a hacer relación directa con la existencia de órganos y organelos funcionales fisiológicamente en este espécimen. Tenemos la articulación de la cadera con el hueso que correspondería al íleon, que es una especie de círculo lo que tiene a los lados de la cadera, pero que de forma visual directa, frontal, son verticales, y que esta articulación, insisto, no es normal, ya que no permite un movimiento circular, sino que únicamente permite el movimiento de desplazamiento anterior a posterior. Pero aquí quisiera yo señalar lo siguiente. Justamente la unión del miembro pélvico inferior
hace una cuña sobre la superficie de lo que sería el fémur. Y esa cuña que se ve ahí es justamente el desgaste del hueso superior equivalente al ilion con el hueso del fémur en su desplazamiento. Ese desgaste natural del desplazamiento biomecánico de bipedestación no podría ser sujeto a una replicación artificial por un artista. Eso es un desgaste natural del espécimen producto de su existencia. Es decir, estuvo vivo y esa es la forma de corroborarlo entre muchas otras. También abajo de los tres huevos que se observan se alcanza a ver una línea ligeramente amarilla que hace una bolsa que da el contenido o la contención a las estructuras abdominales, y eso lo podríamos mencionar como un paquete o una envoltura mesentérica que da estructura a los órganos abdominales. Pasamos a las manos, y en las manos, como ya fue descrito, vemos que solamente son tres dedos, cada dedo con cinco falanges, y entre cada falange se ve claramente la cápsula articular. Esto es que tiene cápsula articular, músculo, tendón y ligamentos. Aquí se observan con claridad y esto es difícil de reproducir, prácticamente imposible. En una vista lateral podemos ver a perfección la cápsula articular, y esta cápsula articular nos hace la correlación directa entre una falange y la otra, dando una especificidad natural sin opción a duda de que haya sido armada o ensamblada. Muy al contrario, nos habla perfectamente, nos demuestra perfectamente la anatomía funcional de la mano con una función de envolvimiento. Es decir, no hay una forma de agarre con un dedo contrapuesto, sino que la longitud de las falanges nos permite hacer una forma de envolvimiento para el sostén de las cosas. Además, nos permite ver que solamente tiene un hueso en el antebrazo. Todas las demás especies tienen dos, el radio y el cúbito, denominados en la especie humana, pero aquí solamente se ve uno. Esta diapositiva nos muestra que en el primer dedo, en el que se encuentra doblado hacia el lado izquierdo de la pantalla, en el trayecto inferior se alcanzan a ver dos datos importantes. Primero, un paquete vascular que corre hasta la punta del dedo, la última falange, y segundo, un tendón que permite observar que el movimiento justamente es hacia el envolvimiento de la funcionabilidad de la mano. Esto corrobora perfectamente que no es armado, que sí es orgánico, que sí es continuo, que sí es natural y que sí tiene una funcionabilidad. Esta es la última diapositiva, vamos a describirla. Es un cuerpo con fisonomía antropomórfica por la cabeza, los brazos, el tórax. Tiene una anatomía armónica y funcional entre todas sus estructuras: cabeza, cuello, hombros, codos, tórax, costillas, cavidad abdominal con un producto de gestación, pelvis y miembros inferiores. Tiene estructuras y contenido orgánico perfectamente relacionados. Tiene trayectos de paquetes vasculares. Tiene una columna vertebral con lesiones y desplazamientos, costillas horizontalizadas, estructura ósea ligera, ya que los huesos son huecos, articulaciones funcionales, principalmente en codo, cadera, miembro pélvico y manos, falanges, los huevos y el oviducto, que nos habla de que estaba en plenitud de su existencia, y la bolsa mesentérica que da el contenido a los órganos. Como resultados, primero, por estudios de imagen se logró identificar estructuras óseas que guardan una relación anatómica armónica y funcional entre ellas, lo que permitiría determinar una movilidad de tipo orgánico en el espécimen analizado. Segundo, por estudios de imagen se logran identificar estructuras similares en su fisonomía a órganos y sus componentes, los cuales guardan similitud a paquetes vasculares, tracto digestivo, aparato reproductor, pero que tienen particularidades que los hacen diferentes a lo descrito y conocido en la anatomía humana y se asemeja a otras especies que a su vez son distintas entre ellas.
Por estudios de imagen y su reconstrucción tridimensional, se logra identificar que la anatomía ósea, así como las estructuras ovoides, los cuatro huevos, la anatomía blanda, piel, grasa, músculos, órganos, vasos sanguíneos, cavidad oral, conducto digestivo, aparato reproductor y oviducto, y otras estructuras articulares como los músculos, tendones, ligamentos y cartílagos, sí guardan una relación directa entre su posición y trayectos, lo cual manifiesta su autenticidad y funcionabilidad orgánica, misma que es única e irrepetible entre individuos, lo que determina la viabilidad y factibilidad de que sea un ente de una especie nueva o desconocida en su origen biológico evolutivo, único y distinto a lo descrito o conocido en la especie humana o cualquier otra. Los resultados de ADN confirman que no guardan una relación directa a ningún organismo animal conocido o descrito hasta el momento. Y aquí quiero especificar claramente que se habló de una correspondencia hasta de un 30-33% de ADN. Eso no es lo relevante. Lo relevante no es cuánto se parece, que es un 30%. Lo relevante es cuánto es distinto, y es distinto en un 70%. Esta distinción y diferenciación del 70% es lo que hace que esta especie sea única, invaluable e irrepetible y digna meritoria de un análisis y un estudio científico más profundo. Los resultados de carbono 14 tienen un periodo de datación aproximado que hace implicación a un origen taxonómico distinto a lo conocido o descrito en las especies terrestres ya estudiadas y referidas por la ciencia. Y con esto voy a concluir. Existen otros estudios, por ejemplo la piel, por ejemplo el polvo de diatomía, por ejemplo los procesos de momificaciones artificiales y naturales. Es decir, hay mucho por estudiar y mucho que ampliar en esta investigación. Concluyo con la persistencia de la necesidad de que se continúe y se amplíe el acceso y profundidad de estudios sobre cada una de las piezas y cuerpos de especímenes por parte de instituciones y científicos de una forma colegiada y multidisciplinaria para corroborar lo que ya se ha dicho, la verdad, y así determinar el origen, así como la tipificación y clasificación taxonómica de estos cuerpos momificados por desecación hallados aquí en el Perú, pero que son un paradigma para la historia, para lo descrito por la ciencia actual y para lo conocido como evolución natural de las especies en este planeta. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor José Salce. Fíjense, nos hemos extendido más allá del tiempo previsto, pero creo que cada una de las exposiciones valía la pena. Es importante saber que en la Federación de Rusia, en las universidades de Rusia, en especial de San Petersburgo, se han formado comisiones. Que está representada por, hoy día tenemos dos representantes de las universidades de San Petersburgo. El profesor Galetsky es representante del primer de la primera Universidad de Medicina de San Petersburgo. Asimismo, otras entidades que han formado parte de esta investigación han sido el Instituto Genético de San Petersburgo y el Instituto Obstétrico de Cirugía de San Petersburgo. El material con el que nosotros trabajamos fue un material obtenido de la mano y del pie de un ser que nosotros denominamos María. De acuerdo a la prueba de carbono 14, obtuvimos que este espécimen tiene una antigüedad de 1750 años aproximadamente. Después de hacer un contraste
entre el material de la palma de la mano y el material del pie, hemos llegado a la conclusión de que pertenecen a una misma, a un mismo espécimen, son totalmente idénticas las muestras. Este simple hecho nos da la garantía de que no se han realizado alteraciones en las falanges de los dedos de este espécimen. Hemos analizado nosotros el ADN de estas dos muestras. Nosotros ya hemos visto estos informes de nuestros colegas anteriores y también hemos llegado a la misma conclusión. De acuerdo al análisis de ADN que se ha realizado, podemos concluir que este espécimen no pertenece a ninguna raza identificada que habite el planeta Tierra. Podemos tener la teoría de que este espécimen es representante de una raza aún desconocida para la ciencia. Asimismo, nosotros hemos identificado que existía una sustancia aceitosa que recubría las muestras que nosotros analizamos. El análisis químico demostró que todo el material tiene origen biológico. En la parte superior de las muestras hemos encontrado gran presencia de cadmio. Asimismo, es importante destacar que estas momias fueron conservadas dentro de una cueva enterradas en un polvo fino. Este polvo fino tiene un origen terrestre. Pero lo más interesante es que este polvo ha tenido un tratamiento tecnológico y se llegó a una consistencia de un polvo muy fino, que no es característico en la naturaleza. Vamos a ver a las conclusiones que hemos llegado después de analizar los diferentes especímenes. El primer especímen es la momia guaguita. Esta es una momia de un especímen. Nosotros suponemos que es un infante que ha sido hallado en la posición en la que ustedes pueden apreciar en las diapositivas. Hemos encontrado que entre la mano y el mentón había residuos de telas. Las telas a su vez tenían presencia de aceites y de cereales. La forma del cráneo no es una forma habitual en las personas. Tiene una pequeña amorfidad. Pero nosotros consideramos que es un mal congénito. Hemos encontrado, hemos analizado también la cavidad bucal, los dientes y las placas del cráneo. De acuerdo al análisis odontológico, hemos llegado a la conclusión que este niño o niña tiene una edad de un año y medio o dos años aproximadamente. Este espécimen guaguita presenta muchas lesiones en el cuerpo. Así, por ejemplo, la piel del cráneo fue retirada totalmente. Se ve que las vértebras del cuello están muy dañadas.
en la parte central, en las vértebras de la parte central también vemos fracturas. Vemos fracturas de las vértebras también. También vemos que en la dentadura no presenta los dientes de adelante. No tiene los órganos de la cavidad torácica. Hemos encontrado también en la región abdominal huellas de una herida que ha debido ser realizada por un objeto punzocortante. En la parte del pie vemos que tiene presencia de las cinco falanges. Si bien es cierto, la mano presenta tres dedos, hemos encontrado huellas de que los dedos han sido retirados artificialmente, los demás. En la muñeca de la mano derecha se ve que existen huellas de que ha tenido cinco falanges originalmente. En el tejido que envuelve a esta momia hemos encontrado bastante muestra de cereales. En lo que concierne a María, es una momia de lo que nosotros suponemos una mujer. En la parte abdominal, en la parte de la piel, hemos visto o hemos encontrado presencia de muchas sustancias que se usan para la conservación, la momificación. Hemos llegado a la conclusión que esta persona, María, ha tenido una edad de 30 a 35 años. Esto debido, llegamos a esta conclusión debido a las formaciones del cráneo que presenta. Asimismo, la dentadura de esta persona cerciora que tiene una edad entre 30 y 35 años. Lo más interesante de este cráneo es que este cráneo tiene una forma muy característica a la forma de todos los cráneos que hemos visto en los museos de Paracas. En cuanto a la columna vertebral, es una columna vertebral común en los seres humanos. La única diferencia se puede encontrar en una de las vértebras. Aparte, una particularidad es que no existe el coxis en esta persona. Hay un hemangioma que muestra la ausencia de la vértebra número 7. También hemos visto que esta persona en la parte inferior, en la parte lumbar, en las vértebras, presenta anomalías que probablemente sean melanomas. Asimismo, en la parte de la cintura vemos que hay dos objetos
que no son que son externos al cuerpo humano. Nosotros hemos llegado a la conclusión que son piedras, porque no son ni metales ni huesos. Asimismo, en la parte de las extremidades vemos presencia de heridas. La presencia de las heridas nos muestra la forma de las heridas, que estas han sido realizadas, suponemos nosotros que por garras de animales, debido a la distancia que existe entre estas heridas realizadas por objetos punzocortantes. Es casi seguro que las heridas que presenta esta persona han sido realizadas por animales con garras muy largas. Se pueden ver las cavidades con claridad, cavidades que corresponden a la locación del corazón y de los pulmones. Asimismo, vemos presencia de residuos fecales, de intestino, de hígado en la cavidad abdominal. Pero no hemos encontrado riñones y órganos genitales. Lo que vemos acá, que María tiene también solamente tres dedos. Lo que sí no encontramos en las manos de María son los músculos que unen las falanges. Esto quiere decir que esta persona no ha podido cerrar, no ha podido hacer el movimiento de cerrar el puño, por ejemplo, por la ausencia de los músculos entre las falanges. Vemos que María tiene tres dedos, cada una cuenta con cuatro falanges. Por lo demás, la anatomía de María coincide completamente con la anatomía de un ser humano como nosotros lo conocemos. En cuanto al talón, vemos que presenta una forma diferente. Se desplaza un poco hacia abajo, esto nos indica que la persona era incapaz de poner toda la planta del pie, de hacer contacto con la superficie terrestre. Lo que nos indica que esta persona al caminar se apoyaba solamente en los dedos y en el talón. Vemos que la dentadura está en muy buen estado. En la parte de abajo no hay presencia de molares. Pasamos a Josefina. Josefina ya es representante de un espécimen que sí presenta una anatomía muy diferente a la anatomía de un ser humano. Este grupo de especímenes tiene una forma de clavícula muy interesante, anómala para la especie humana. Bueno, las vértebras son una sola pieza, no están divididas como en el ser humano y son de forma circular. Asimismo, estos esqueletos tienen una forma muy específica de articulaciones y de huesos de las extremidades. Tienen solamente un hueso
en las extremidades inferiores y un solo hueso en las extremidades superiores, a diferencia de los seres humanos que tienen dos. Для представителей данного вида характерно строение черепа со расположенным большим парамагматическим отверстием в средней части основания черепа. La parte donde se une el cráneo y la columna vertebral, que suponemos nosotros es el atlas, tiene una forma diferente a la que tienen los seres humanos. Y cuadrada forma. Lo más interesante es que tiene una forma cuadrada a diferencia de la de los seres humanos. No solamente los seres humanos, sino todos los seres que nosotros conocemos tienen el atlas de forma redonda. Asimismo, hemos analizado imágenes que hemos recibido de Josefina. La forma del cráneo es muy particular, tiene una prolongación hacia atrás. En la parte de atrás tiene presencia de orificios desconocidos. Asimismo, la parte de adelante en el cráneo, en la parte de la cavidad ocular, es muy sobresaliente. Aparte de eso, en las partes laterales del cráneo tenemos tres cavidades circulares. Las cavidades oculares son más pequeñas que las cavidades oculares de los seres humanos. Tienen 9 milímetros de profundidad y tienen un orificio que serviría de conexión con el nervio óptico. La ausencia de otras cavidades, como las nasales, por ejemplo, nos indica de que este ser no tenía la necesidad de calentar el aire que ingresaba al cuerpo. En la parte de lo que correspondería a las cejas, tenemos presencia de otras tres cavidades que son desconocidas en otro tipo de seres. Estos tres orificios están unidos por un canal interno y tienen una forma de cono que se va ensanchando hacia atrás. Esto es la forma piramidal que tienen los cráneos, incluyendo el de los seres humanos, los orificios que van hacia atrás. Hay canales que van de forma vertical. Detrás de la pirámide hay una cavidad esférica de 8 milímetros que está unida a la cavidad de la pirámide y está recubierta por piel. En esta formación está presente en otros seres, pero tiene una función auditiva, pero se encuentra en la parte superior. En la cavidad bucal vemos presencia de una articulación que es la que ayuda a abrir las mandíbulas. Ниже пластины нижней челюсти располагается симметричное костное образование, срощенное с основанием черепа. Еще раз, можно? Ниже пластины нижней челюсти располагается симметричное костное образование. En la parte inferior de la mandíbula hay una placa que tiene dos discos
que morfológicamente se parece al hueso que se encuentra debajo de la lengua en los seres humanos. La cavidad nasal es muy pequeña, es una cavidad de 3 milímetros de profundidad. Debajo de las cavidades oculares, consideramos nosotros que debería haber presencia de músculos faciales. Las mandíbulas tienen una forma muy característica en estos seres. Está conformada o es reemplazada la mandíbula por dos placas que se moverían de forma circular. La parte de las vértebras del cuello tiene una estructura muy particular. Todos los seres humanos o todos los seres que viven que nosotros conocemos, que la ciencia conoce, tiene una apófisis transversal y dos apófisis posteriores. Este ser tiene 9 vértebras que forman la parte de lo que es el cuello. Las 4 vértebras superiores tienen forma cilíndrica, son más grandes que las demás. Todas las apófisis en estas vértebras están ausentes. Detrás de las vértebras se ve que hay un... en estos seres se ve que la médula espinal no pasa por las vértebras, sino detrás de estas. También existen dos vértebras que tampoco muestran una forma sólida. El canal del sistema nervioso no pasa por la columna vertebral tampoco, sino existe un canal detrás de las vértebras por el cual pasaría este. Debajo de estas vértebras hay unas vértebras más pequeñas que sí presentan las apófisis que presentan otros seres. Sin embargo, no tienen forma cilíndrica, sino son discos bastante compactos. Vemos la presencia de dos nervios. Estas formaciones, que nosotros creemos que son nervios, parecen ser la médula espinal de este ser, de este espécimen. Estas ramificaciones se unen en una sola a la altura de la quinta, sexta vértebra. Este espécimen, Josefina, tiene la clavícula rota, que la diferencia de los otros especímenes de esta, entre comillas, raza, ya que los demás especímenes de este tamaño, de pequeño tamaño, presentan la clavícula, una forma puntiaguda de la clavícula, se ve que la clavícula es una sola, no tiene separaciones. En el caso de Josefina, vemos que la clavícula está rota. Debajo de esta clavícula vemos una especie de placas metálicas. Nosotros suponemos que esta,
estos discos tenían la función de sostener la cavidad torácica de este espécimen. En otras palabras, era un implante. Las demás vértebras de la parte central presentan una forma más regular. A estas vértebras, estas vértebras están protegidas por costillas de forma circular. Vemos que debajo de la sexta vértebra hay una fractura. Asimismo, hemos podido identificar que esta persona ha vivido cierto tiempo después de haber recibido la fractura. Las costillas 10 y 11 sí están separadas, ya no tienen una forma circular. La parte del hombro presenta una forma característica también. La parte ósea del hombro está un poquito más hacia arriba si la comparamos con otro tipo de seres. En forma de gancho está este hueso, que es una forma regular. La muñeca presenta, como los demás especímenes, tres dedos. La muñeca es una formación muy interesante porque es un solo hueso. Los dedos consisten de cuatro falanges. Como pueden ver, la parte pélvica se diferencia mucho de los seres conocidos para la ciencia. No existe la parte del coxis y las articulaciones, como pueden ver, no son características de seres conocidos para la ciencia. En cuanto a las articulaciones de los miembros superiores e inferiores, podemos ver que los huesos tienen una terminación en forma de corona. Y en la parte del hueso de abajo, la terminación no es coronaria, sino es una terminación de forma esférica. La articulación tiene una característica, es una materia orgánica dentro de la cual existen pequeñas bulas o pequeñas esferas. Lo que nosotros suponemos es que a la hora de hacer, a la hora de doblar el brazo o de doblar la pierna, estas formaciones, estas bulas o estas esferas se movían junto con la articulación. En cuanto al pie, es una formación de un solo hueso que en el centro de este hueso tiene una cavidad. En la cavidad torácica hemos visto otra cavidad que presumimos que es que pertenece a, o que por ahí debe pasar la aorta. Таза, полости,
en la parte baja de la columna vertebral, donde tendría que estar el estómago, vemos que hay tres objetos. Estos objetos tienen conexión con tejidos que también se encuentran al interior. La densidad de estos objetos es 1900-2000 unidades. Lo que nos dice que es más denso que un hueso y más denso que otro tipo de formaciones en la anatomía de un ser humano. Vemos que la estructura de estos tres objetos no es uniforme. Al hacer un contraste de las placas, vemos que en el interior de cada una de estos tres objetos se encuentra algo muy parecido a un embrión. Esta formación es muy parecida a un embrión de 8 semanas en un ser humano. Vemos que se están formando órganos en este embrión como el corazón y el cerebro. Cuando visitamos los museos de arqueología en Lima, hemos visto muchos artefactos con seres que tienen tres dedos. En los tejidos paracas, asimismo, vemos muchos seres que tienen tres dedos también. Muchas gracias, en breve eso es lo que hemos querido hacerles llegar. Gracias al doctor Galevsky Dmitry, PhD en medicina ruso. Y buenos días todavía. Como bien les comentaba, mi nombre es Salvador Ángel Romero. Yo soy licenciado en ciencias genómicas por la UNAM. Actualmente me encuentro colaborando con el grupo Abraxas, de quien vengo a representar los resultados que obtuvimos como grupo, a diferencia de varios resultados que aquí ya les presentaron, que bueno, todos de alguna manera son el resultado de colaboración en grupo. Se sustentan mucho por el análisis de distintos individuos que vienen aquí a presentarnos todos sus resultados y conocimientos a nivel personal en el que se involucraron. En este caso fue un trabajo grupal con distintos entes privados que llevamos a cabo el análisis de secuenciación masiva que les hicieron hace unos momentos la aclaración de que es el nivel último hasta el momento en tecnología al cual se puede llegar ahorita para poder descifrar lo que está presente en estas muestras de las momias de las momias tridáctilas de Nazca. Bueno, entonces, en breve, lo que yo les quiero presentar es el flujo de trabajo que nosotros desarrollamos para Gaia y para Jaime Maussan para poder apoyarlos en la implementación de tecnologías genómicas para descifrar estos cuerpos, el ADN de estos cuerpos. El resumen del procedimiento de secuenciación que se hizo y los análisis bioinformáticos que se llevaron a cabo, ya que esto, a diferencia de muchos de los análisis que les mostraron, morfológicos, de tejidos, etcétera, nuestro análisis fue puramente molecular. Nos enfocamos en generar tanto el procedimiento con un instituto privado en Canadá que se llama Sem4Gene, que ahorita les voy a mostrar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí. Entonces, tenemos al Instituto de Sem4Gene, que es un instituto privado que tiene expertos tanto en el área de paleogenómica, que así se le llama al área de la genómica que estudia el ADN de muestras antiguas,
Y también hacen incluso estudios de aplicaciones clínicas. Entonces, tienen tanto personal como instalaciones para poder trabajar con asepsia en que se necesita para poder hacer la extracción de ADN y otros procedimientos moleculares. Bueno, entonces, no la anterior, por favor. En concreto, las muestras que nosotros recibimos fueron todas las que les muestro en esta fotografía. Bueno, nosotros no las recibimos, más bien nosotros apoyamos a crear la logística de envío para este instituto, pero fueron con las que llegó Jaime a decirnos que tenían en los laboratorios de los cuales se enviaron a Sanford. De todas estas muestras, que fueron una, dos, tres, tres muestras de tejido óseo y muestras de ADN ya extraído previamente por Biotecmol, que es uno de los institutos, uno de los entes también privados que les habló hace unos momentos con mucho detalle la doctora. Ellos previamente habían hecho extracción también para secuenciación de ADN masiva, nada más que mediante una plataforma que da mucho menos resolución que la que nosotros aplicamos, que ahorita les voy a decir cuál es. Entonces, como bien les dijeron hace rato, las muestras estaban altamente degradadas a pesar de la conservación por polvo de diatomea que ya les comentaron que está presente en los cuerpos. Bueno, son muestras ancestrales, de eso no cabe duda. Sí hay bastante evidencia de que son muestras que tienen muchos años de antigüedad y eso se reflejó en la degradación del ADN que nosotros nos reportaron la gente de Sanford. Entonces, en Sanford lo que hicieron fue montar la técnica de secuenciación masiva, que lo que hace, muy 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 resumidamente, es como si fuera una lupa molecular, que tú tienes muchos fragmentos de ADN en una muestra, la que sea, puede ser de cualquier tipo de muestra, de tejido, se ha hecho análisis de ADN de distintos puntos en el mar para ver la composición bacteriana que tiene, se ha hecho, incluso se han mandado a la luna, a las expediciones aeroespaciales, secuenciadores para ver si las sondas que mandan al exterior de la Tierra pueden recuperar DNA microbiano usando equipos de secuenciación, nada más que más pequeños en este caso, pero nada más para que les dé una idea que es la punta ahorita de la tecnología de análisis molecular. En este caso, bueno, les digo, es una lupa molecular que nos permite literalmente leer las distintas moléculas que nosotros tenemos presentes en cualquier tipo de muestra, que en este caso fueron tejidos. Una vez que se hace esta amplificación molecular y esta secuenciación que es para leer cada uno de esos fragmentos, se tiene que aplicar también un procedimiento computacional complejo, pesado. En el caso de los análisis que les mostraron hace unos momentos, se pudieron hacer incluso en equipos de cómputo de escritorio porque eran muestras con pocas lecturas, les hablaron de alrededor de 650.000. Nosotros analizamos por muestra alrededor de un billón de lecturas. Eso ahorita les voy a poner en comparación qué es. Entonces, en este software especializado, como bien les dijeron, para eso se hicieron análisis con un método comúnmente utilizado, bueno, una base de datos comúnmente utilizada que se llama la del NCBI, que es National Center for Biotechnology Information, que es la base de datos que conjunta el conocimiento actual en secuencias de DNA de Japón, Europa y Estados Unidos. A través de esa base de datos se utiliza un programa que es el BLAST, que les referencié hace unos momentos. NASA acaba de aclarar, el BLAST es el algoritmo y el programa que se utiliza para buscar en la base de datos de NCBI, pero están muy asociados, muchas veces se menciona uno por el otro, pero aclara que BLAST es el algoritmo y NCBI es la base de datos, también se le conoce como NT o RefSeq. Bueno, entonces, este software... Esta base de datos se utilizó en complemento con software desarrollado en el Centro de Genómica de Nueva York, que se llama TaxMap, ahorita les voy a explicar para qué, y también se usó tecnología de software desarrollada por el Departamento de Energía de Estados Unidos a través de unos institutos que se llama Young Genome Institute. Ok, siguiente por favor. En resumen, el procedimiento de secuenciación que se les apoyó a desarrollar con Sanford Gene y de análisis informático con Abraxas fue cuatro pasos, que uno fue extracción y amplificación del DNA. Les repito, uno de los retos aquí fue que el DNA estaba altamente degradado. Se hizo un control de calidad para comprobar esa situación. Esto nos llevó a la necesidad de que en Sanford nos montaron una metodología que se llama de Multiple Displacement Amplification,
que esto nos permitió saltarnos la problemática de que tú te sesgaras hacia cierto tipo de DNA. En el caso, por ejemplo, de la secuenciación que hicieron en Rusia, ellos utilizaron, como bien les comentaron, la secuenciación de exones, es decir, aislaron ciertas regiones del DNA y esas fueron las que estudiaron. Nosotros no, nosotros fuimos a todo lo que había ahí, que cabe aclarar que ahí no necesariamente puede ser solamente el tejido, o sea, puede haber microorganismos, puede ser tanto endógeno, como se le llama cuando es por parte del mismo organismo que está secuenciando, o exógeno, es decir, contaminación o organismos que se asocian con ese individuo organismo. Después, una vez que se logró hacer la amplificación de MDA, se hizo un control de calidad de esta para ver que se pudiera trabajar con la amplificación que se había hecho. Es importante mencionarlo porque incluso después de eso no todas las muestras pasaron ese control de calidad. Al final solamente quedaron tres, que son de las que les voy a hablar durante todo el resto de la presentación. Y después se hace un control de calidad también de la secuenciación, es decir, la secuenciación también arroja tanta información que mucha de ella puede ser, se le llama basura, porque no te permite sacar conclusiones adecuadas debido a la calidad que tiene. Bueno, todo eso se descartó por parte de Xenforgen. Nosotros nos quedamos solamente con datos limpios para hacer análisis informático, que fue basado básicamente en dos estrategias. Uno, que es el mapeo y reconstrucción del genoma secuenciado. Básicamente lo que se hizo fue algo muy parecido a lo que ya les explicó la doctora también, que fue mapear. Mapear significa comparar el contenido de nucleótidos de cada uno de los fragmentos que se secuencian contra un genoma o secuencia de referencia. En este caso fue el del genoma humano en su versión más actual, que se le llama GRCH38. ¿Por qué es relevante que sea la más actual? Porque esta secuencia que se acaba de publicar hace algunos años de esta versión del genoma humano es altamente continua, cerró muchos gaps que en una versión anterior todavía no se habían cerrado. Es decir, se usó el último, digamos, la última versión de esta secuencia del genoma humano. Ok, siguiente, por favor. Esto es un resumen de lo que se hizo y de cómo se verificó cada uno de los pasos. Entonces, al final, como les comenté, de todos los tributos que vimos en la fotografía inicial, solamente resultaron tres muestras las que pudieron pasar, que corresponden a dos partes del cuerpo de Victoria, que es el cuerpo de 70 centímetros que les han hablado, y de una mano, de uno de los componentes sueltos que también les explicó ampliamente la doctora. Estos tejidos se hizo la conexión con Xenforgen para que se enviaran a Canadá. Ellos hicieron la amplificación, bueno, primero la extracción de DNA, al ver que había un DNA muy degradado, que ustedes, bueno, no, tal vez no lo sepan, pero si no ves bandas en un gel, este es un gel, entonces las banditas, estas partes blancas, indican presencia o ausencia de ADN. Si no hay bandas, es que no hay DNA o que es muy poco. Entonces eso fue lo que pasó. Debido a eso se hizo el procedimiento de Multiple Displacement Amplification, y esto permitió que, bueno, como ven en esta fotografía, ya hay rayitas blancas que indican la presencia de DNA. Esto se llevó a una construcción que se llama de librerías, es decir, convertir el DNA que se extrajo a una forma apropiada para que los equipos de secuenciación lo lean, y se llevó un equipo que se llama HiSeq de la empresa Illumina, que actualmente es uno de los equipos más potentes que existen para leer en el procedimiento de secuenciación masiva al DNA. Incluso ya esta es la siguiente versión, que es el HiSeq Extended, es decir, son 10 equipos que corren en paralelo para poder generar todavía mayor profundidad de esta amplificación molecular que les comenté al inicio. Esto se limpió, esta secuencia se limpió, y ¿qué obtenemos? Bueno, lo que obtenemos, si ustedes lo vean en papel, es, imaginen miles de libros telefónicos apilados uno sobre el otro, llenaríamos este cuarto y más de toda la información que se generó por muestra. Entonces, por muestra generamos alrededor de un billón de lecturas de ADN. Esto se traduce en más de 100 billones de nucleótidos por muestra, y esto es casi un terabyte de información en total, literal. Era un disco duro de un terabyte que se tuvo que mandar por paquetería a nuestras oficinas en México para poder analizarse. Siguiente, por favor. Ok, entonces el resumen de lo que hicieron, ya les expliqué lo que hicieron en Xenforgen.
Esto es ahora lo que hicimos nosotros en Abrax. Nosotros trabajamos ya solo con la parte de datos, genómica y informática. Entonces lo que hicimos fue, de las lecturas que se generaron de secuenciación masiva, nosotros después hicimos un mapeo preliminar al genoma humano. De alguna manera, y yo les soy honesto, hasta este momento que estoy aquí en Perú, me estoy enterando de todo lo que ya se había hecho también por otros grupos en paralelo. Entonces, de alguna manera fue como que confirmación convergente de varios métodos que se han presentado, en particular este porcentaje del alrededor del 30% que les habló la doctora. Ahorita vamos a ver que también en Victoria se manifiesta algo muy parecido. Entonces, después del mapeo preliminar del genoma humano, nosotros hicimos una detección DNA fragmentado, es decir, no todavía después del filtro que nos dio Zenforgene de lecturas, nosotros hicimos otro filtro para trabajar solamente con lecturas que realmente pudieran haber provenido de DNA ancestral. El DNA ancestral, usualmente por el proceso mismo de degradación del DNA, se empieza a partir en pedazos pequeños, y entonces estos fragmentos son más probables de que provengan de una muestra ancestral que aquellos que son más grandes, es decir, de una longitud del promedio. Entonces lo que hicimos fue quedarnos solamente con los fragmentos que parecían estar sobre el lapado, se le llama, que en resumen significa que eran fragmentos cortos. Entonces trabajamos solamente con las lecturas que parecían provenir de DNA fragmentado. También esto que significa que hay mucha información de DNA aquí que no se estudió y que podría estar abierta a más investigaciones, porque podría revelar toda más información de la que ahorita les voy a mostrar que esto mostró. Después de esta detección de DNA fragmentado, se hizo un mapeo a genoma, un mapeo completo, es decir, de todo. Este mapeo preliminar fue solamente de alrededor de un cuarto de las lecturas que se generaron, y el mapeo completo se hizo con toda para la mano de las muestras. Y después se hizo un filtro iterativo a 14 sets genómicos en la muestra de Victoria. Después se hizo una búsqueda de match de las lecturas que no hicieron match a ninguno de estos genomas, que es algo parecido a lo que también les mostró la doctora que hizo la doctora, ¿me repite el nombre? Sala Kuru. La PhD que es Sala Kuru, hizo algo parecido, más que nosotros hicimos todavía una extensión mayor a este algoritmo, que ahorita les voy a explicar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en resumen, lo que obtuvimos en cuanto al mapeo del genoma humano fue que en Victoria, en las dos muestras, que una es de cuello y otra es, me parece, de la cadera, tienen, primero, parecen efectivamente provenir de un origen común en cuanto a individuo, porque tienen un porcentaje prácticamente idéntico, para fines prácticos, de mapeo al genoma humano. Esto se verificó con el mapeo preliminar que les hablé, y en el caso de la mano también se ve efectivamente un porcentaje muy alto de match a genoma humano, sin llegar totalmente al 100%, también es necesario aclararlo. Siguiente, por favor. Ok, el otro resultado importante que obtuvimos muchos análisis de esto, pero ahorita lo que les estoy mostrando es el que, digamos, es el más fácil de comunicar. También se pudo recuperar todo el complemento mitocondrial que les habló la doctora, que en el caso de los análisis que hizo Incari, y que se sesgaban a ciertas regiones para hacer la identificación de los haplogrupos de las muestras. En este caso nosotros pudimos recuperar toda la mitocondria. Claro, cabe aclarar que efectivamente esto pues puede ser contaminación o provenir de distintos individuos, entonces hace falta un análisis mucho más a profundidad, por eso no se los estoy mostrando, porque no se hizo ese análisis tan a profundidad, pero es importante decir eso. Ahí sí recuperamos toda la mitocondria y todos los cromosomas sexuales. Ok, sí, pero en la anterior, por favor. Lo importante de este resultado es que les estoy mostrando que nosotros hicimos una búsqueda de todas las lecturas que no hicieron mucha ninguno de los genomas que se hipotetizaba podrían estar presentes en la muestra. Encontramos que alrededor del 90% en ambas muestras de Victoria, y eso es también coincidente, no hacen match a nada conocido en las bases de datos del NCBI, que les estoy hablando que se incluyó en la base de datos más completa que se podía compilar en nuestros equipos de cómputo con la memoria RAM que nosotros teníamos,
porque también cabe aclarar que esto involucró equipos que trabajan con más de 600 GB de RAM, involucró más de 32 procesadores por cada uno de los análisis que se hizo, involucró más de 500 horas de cómputo, y me estoy yendo bajo, involucró casi un terabyte de análisis de datos de análisis intermedios, y de todo eso, digo, este es uno de los análisis solamente, se puede ver estas, no hay match a eso que se conoce, al menos de lo que se ha secuenciado en las bases de datos actuales más completas. Siguiente, por favor. Ese es el cuerpo de Victoria. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo llegamos a esos datos? Fue así. Entonces, estos son los porcentajes que les presenté al inicio. Para esto lo que hicimos fue un filtro contra el genoma humano GRSH38 sin enmascarar. Es importante porque el genoma humano luego se le retiran ciertas regiones que se le llaman que son repetitivas. Entonces nosotros quitamos ese filtro para que efectivamente cualquier lectura que estuviera presente fuera o no repetitiva, se viera el mapeo o no en las secuencias. De ahí viene ese dato, y les repito, esto fue con una fracción de las lecturas. Siguiente, por favor. El otro filtro que se hizo fue el del sobrelape que les hablé. En este caso, para Victoria y para María, bueno, en el caso de Victoria, fueron, les repito, más de un billón de lecturas. Las lecturas que estaban sobrelapadas, es decir, que parecían provenir de fragmentos pequeños de DNA, en el caso de Victoria fue del 18%, y en el caso de Victoria 002, porque les fueron dos muestras, 002 y 004 les llamamos, por el ID que se les asignó. La primera de Victoria, solo el 18% parecía provenir de fragmentos realmente ancestrales, y la de Victoria sí fueron más, sí fueron 67%. En el caso de la humano, el 99% de los fragmentos ADN parecían realmente provenir de una muestra ancestral. Esto les repito, solamente basándonos en el sobrelape de las lecturas. Hay otros métodos más sofisticados, que es viendo si existen ciertos cambios composicionales a los extremos de las lecturas. Esto no se hizo porque nosotros no sesgamos el análisis a que era de humano el DNA. Entonces no nos sesgamos a esa posibilidad a priori. Siguiente, por favor. Ahora, lo que sí es importante decir es que aquí les muestro una gráfica de cuál es la cobertura, se le llama, alrededor de todos los cromosomas del genoma humano. El eje de las Y es se le llama el coverage, o X, lo van a ver, o pasadas, cuántas pasadas se le hizo al genoma. Podemos ver que lo que mapea el genoma humano es realmente homogéneo, es decir, no estamos capturando solamente ciertas regiones de la mano. Este es del análisis de la mano. Entonces realmente la cobertura fue bastante homogénea. Si esto viniera de una muestra que está asociada al humano, o que fuera de un organismo cercano al humano, la cobertura fue realmente homogénea en el caso de la secuenciación. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que las técnicas moleculares y bioinformáticas fueron las adecuadas para no sesgar el análisis a ciertas regiones. El siguiente, por favor. Ok, este es el otro, bueno, a mí el que más me gustó, la verdad, de los análisis. ¿Por qué? Porque fue un algoritmo que desarrollamos en Abraxas. Claro, fue con software que ya fue previamente desarrollado, como les dije, por los institutos del Young Genome Institute y del New York Genome Center. Pero bueno, lo que hicimos fue aplicar una paquetería que se llama BB Tools, que lo que nos permitió fue hacer un mapeo rápido que se llamaba por match de cámaras a distintos genomas que nosotros pensábamos que estaban presentes en las muestras por distintos análisis previos que se habían hecho. Esto involucró 14 niveles de filtros, es decir, con un nivel me refiero a un grupo de genomas que pasaron desde los virus, es decir, agarramos todos los virus que se conocían, todas las bacterias que se conocen en las bases de datos, todos los hongos que se habían conocido en las bases de datos, todos los agarramos varios vertebrados representativos de los vertebrados, agarramos organismos de muchos niveles taxonómicos, protozoarios, hongos, agarramos mitocondrias, organelos. Entonces todos los genomas que se tienen publicados en la base de datos los clasificamos en distintos niveles taxonómicos y fuimos filtrando las lecturas de Victoria 002 y 004 por todos esos genomas, porque el objetivo de este análisis era decir, bueno, vamos a ser muy estrictos, si esto es algo que es de la Tierra, pues tiene que ser match a lo que ya se conoce, a lo que ya se ha secuenciado, que no es poco, o sea, son muchos genomas, les digo, más de un millón de secuencias los que están en la base de datos de NCBI, no redundantes, y bueno, nos fuimos por esos filtros.
Al final, al final el análisis concluye en otro filtro más, que es con el software del New York Genome Center, que se llama TaxMap, que de hecho es un software que acaba de ser publicado apenas este año, entonces es un software del estado del arte, que lo que nos permitió fue meter toda la base de datos de nuevo. O sea, aparte de que ya habíamos metido los genomas conocidos nosotros como distintos niveles taxonómicos, se metió de nuevo toda la base de datos por completo en un análisis adicional, que en conjunto con TaxMap nos permitió interrogar más de 41 millones de secuencias de ADN, que eso representa más de 1 millón de taxa, se le llama, en la base de datos, es decir, de especies o de niveles de especies, pero de niveles taxonómicos. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahí viene ese resultado que les mostré. Este es el análisis de Victoria 002. En rojo vemos lo que después de todos los filtros de los genomas conocidos que nosotros pusimos y después de los filtros que le aplicó TaxMap, que es este software que les digo que es el más nuevo que se ha publicado para poder interrogar toda la base de datos de NCBI, no hacía match a nada de que nosotros conociéramos secuenciado actualmente en las bases de datos. Y en azulito se puede ver lo que sí hace clasificación, o sea, efectivamente hay DNA que hace match a cosas que se conocen en la Tierra, pero lo que en cuanto a composición es, al menos después de todos los filtros que se aplicaron, es lo menos. Les repito, este es el porcentaje de las lecturas que ya pasaron después de todos los filtros anteriores que les hablé. Es decir, de alguna manera esto confirma que no es una muestra que... es difícil que tú simules esto. Es difícil que tú simules esta composición taxonómica y que aparte, si me ponen la siguiente por favor, sea tan concordante entre partes distintas de los cuerpos. Que aquí el porcentaje es prácticamente el mismo, cercano al 90%, y esto es una imagen estática, como están viendo, pero esto sale de un análisis interactivo. Tú te puedes meter a la gráfica y explorar cuáles fueron los organismos que hicieron match al DNA que estaba en la muestra, y efectivamente se ve que hay distintos organismos que suelen estar en presente en muestras, pues, bacterias, virus, y otros microorganismos. Pero también fue algo interesante ver que había especies como, por ejemplo, Fasciolus vulgaris, que es una planta, estaba altamente presente en las muestras del DNA. Les repito, lo que se secuenció fue todo, o sea, todo lo que estuviera presente en la muestra, no necesariamente solo el tejido. Entonces eso es algo interesante. Y también había en Bos taurus, que es los bovinos, o sea, DNA de bovino en las muestras. Entonces, les repito, o sea, eso le añade una característica de que son genuinos los sets de datos moleculares que nosotros analizamos. Y bueno, básicamente eso es lo que ahorita yo les quería presentar, pero bueno, en conclusión también se muestra que se obtuvo un set de datos realmente genómico, como se le puede llamar a este tipo de información, y bueno, esto abre la posibilidad tanto a colaboraciones, o bueno, también me hizo hincapié Jaime en comentar que existe la apertura de que estos datos puedan ser interrogados a través de solicitudes formales de institutos, grupos de investigación serios que se interesen en los sets de datos y sean abiertos canales de comunicación para poder analizar de maneras adicionales estos sets de datos, que bueno, pues una característica del método científico, y esto es un método científico el que se siguió. Gracias. Gracias, doctor Ángel Romero.